Ahora sigo en el mercado y mira esta maravilla, la chirimoya. Mira, parece que fueran de plástico, hermosas. Con la chirimoya puedes hacer jugo, puedes hacer helado, puedes hacer pasteles, puedes comértela sola, es una delicia y están en su punto. Mira, le cae todo el sol y ahí están fresquitas. La chirimoya, otra delicia de Perú. Oh, fíjense. Mira, esta es la guanábana. Hablan que es anticancerígena, que es buenísima. Imagínate, hay pasteles de guanábana. Mira, la voy a agarrar para que veas lo hermosa. Mira mi mano. 10 soles el kilo. Yo también creo que esta fruta, a ver, corríjanme, me parece que también es única acá en el Perú. La guanábana, un helado de guanábana. ¡Wow! Delicioso. Bueno, yo como siempre admirando la fruta de Perú. Mira, mira el tamaño de esta uva. Y no tiene pepa, mira. Casi la mitad de mi dedo. Gracias, Catarita. ¿Once cuánto era? 16.50. Los mangos. Las manzanas. ¿Ya ves? Nada, allí. Todas las frutas. Deliciosas. Agarra nomás, señora. Ay, bueno. Ahora estoy en el mercado y fíjate estas yucas. Mira el tamaño. Mira esta de acá. Por eso que a las mujeres dicen qué buenas yucas. Mira. Acá hay un sol 10. Ah, hermosa. ¿Cuánto está el kilo de la yuca? 2.80. A ver, wow. Mira, amarillita. Qué rica. 2.80. Esto simplemente lo sancochas. La puedes dorar, le pones ají, queso, la puedes hacer también como si fuera la papa rellena, yo la he hecho rellena con queso, es una delicia, como unos deditos rellenos con queso, wow, una delicia, mira, tremendo, acá hay otro, a ver, oh, hermosa, y acá con esta cáscara sale, ay. Sí, acá está, mira, amarillita. Sorrisa. Ah, acá está la modelo. Qué rico.